We need to get this new generation to the sport. Hemos logrado para México que se realice en el Congreso Americano del día 6 al 7 y 8 de julio, y posteriormente tendremos también el Motorex, una gran exhibición tecnológica de automóviles para todo el mundo, desde los niños hasta los mayores y todas las personas que deseen participar en este tipo de exhibición, que será precisamente para que conozcan los autos de carreras, conozcan los avances de los nuevos automóviles en la calle, los autos de turismo y todos los avances que tenemos en la Fórmula 4, los avances que tenemos en la Fórmula E, la Fórmula 1. Tendremos cosas muy interesantes que mostrarles en este Motorex, será ahí en la zona de Banamex, por el Polo. También tendremos otra, en este marco, la Conferencia Mundial del Deporte del Automóvil, que significa para nosotros lo más importante que jamás haya sucedido en nuestro país, en este marco del deporte. Por primera vez en México se va a realizar, después de haber sido realizada en Múnich, en Alemania, en Inglaterra y en otros países. Ahora viene a México para poder mostrar a todas las personas que están envueltas dentro del automovilismo mundial. Van a venir todas las federaciones del mundo, donde habrá más de 140 países, y mostrarles lo que debemos de hacer, lo que tenemos mal hecho y lo que podremos hacer a través de todos ustedes, lo que somos. Y somos una gente, todos somos gente de trabajo, todos tratamos de estar dentro de los parámetros del orden. Nos pedimos muy atentamente que nos ayuden a que este sea este primer paso para la Fórmula 1, sea un gran evento marcado por quién, por ustedes, porque ustedes son los que van a mostrar al mundo, todas sus noticias llegan a todo el mundo, y los que van a estar aquí también nos van a estar enviando a todo el mundo lo que estamos haciendo. Entonces, sean bienvenidos a esta nueva vida en la que CIE y Hyundai FIA, con la Federación Mexicana de Automovilismo y la CODEME, todos juntos participamos para que podamos tener una Fórmula 1 de primera próxima. Y vamos a tener también muchos atractivos para el público. Este evento va a ser inaugurado por el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, el señor Jan Todt, acompañado del vicepresidente don José Aver, el día miércoles 8 de julio. Ese día es un día reservado solamente para invitados especiales, para la prensa. Va a ser realmente importante el que todos ustedes nos acompañen en esa magna inauguración. Y el evento está abierto al público a partir del jueves 9 de julio. Vamos a tener el evento jueves, viernes, sábado y domingo. El público en general va a encontrar muchos atractivos en FIA Motorex. Van a encontrar automóviles prácticamente de todas las categorías más importantes del automovilismo deportivo mundial. Vamos a tener autos Fórmula 1, ahora la Fórmula Eléctrica, que es también un reflejo de la preocupación que tiene FIA por los temas de ecología, de nuevas tecnologías. Y vamos a tener también una exhibición de autos deportivos históricos, modelos muy interesantes. Vamos a contar también con la presencia de modelos deportivos de la industria automotriz y algunas empresas de la industria automotriz que van a tener realmente una exhibición completa de lo que ha sido su participación en el deporte automovilístico a lo largo de su historia. Va a haber también una presentación de las nuevas tecnologías de estas marcas. Y desde luego, pues los modelos que actualmente tienen para el mercado internacional. Va a estar reunido efectivamente muchas cosas de automovilismo deportivo, pero no solo eso, también
de movilidad, también de seguridad, que son cosas que acostumbramos medio pasar por alto en la vida diaria. Yo los invito y los exhorto a todos y cada uno de ustedes a que acompañen este esfuerzo, a que difundan y se hagan partícipes del mismo, porque efectivamente una de las grandes cosas que necesita nuestro país es olvidar un poquito todos los problemas que cotidianamente se nos presentan y recordar que somos parte de un futuro y que tenemos que caminar hacia ese futuro. Y precisamente es a través de este tipo de eventos y buscando este tipo de nuevas metas cómo podemos llegar a ello. Finalmente, en nombre de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo y de las 8 comisiones que la componen, es redundante decirlo, todo el apoyo al FIA MotoX, y por favor les pido su colaboración y su presencia. Muchas gracias.